Hay una anécdota que si él la, si estuviese aquí Félix Lobo la recordaría. Es una anécdota que no olvidaré nunca, que fue cuando de repente Bayer y la entonces Sterling Winter, pues lanza el Panadol y entonces dice que Panadol no molesta su estómago porque no contiene ácido, con un ataque clarísimo hacia el ácido etilsalicílico de la aspirina. Y aspirina tenía preparada una campaña diciendo aspirina no te hace daño al hígado porque no contiene paracetamol. Entonces yo me reuní con el que era gerente general de Sterling, me reuní con Heriberto Nolte, que era de Bayer, y me reuní también con el responsable de Johnson & Johnson, de Tylenol, ¿no?, que era el otro. Y en una comida les convencí de que si uno hablaba bien mal del otro del otro y el otro tal, al final los consumidores lo que harían sería ponerse pulseritas Raima para el dolor de cabeza en lugar de tomar analgésicos. Pero la anécdota es que Félix Lobo, ante esa situación y tal, prohibió la publicidad de analgésicos en televisión. Y entonces yo fui a verle y le dije: Félix, quiero felicitarte porque supongo que es que te ha puesto Bayer en su nómina. Te puedes imaginar la expresión. Dije: sí, porque si prohíbes la publicidad de analgésicos, al que vas a poner en situación de soberanía absoluta es al que conoce todo el mundo, que es la aspirina, porque los otros son nuevos analgésicos, que además viene bien a pacientes que no pueden tomar aspirina y tal. Entonces, ¿cómo lo vas a poner en situación de privilegio? Supongo que es que te habrán puesto en la nómina. Y Félix Lobo, con un ejemplar comportamiento para un político, al día siguiente quitó la prohibición de publicidad de medicamentos. Es una anécdota que no olvidaré nunca, porque primero puso en riesgo el mercado, que era el más importante, que era el de analgésicos. Segundo, hizo que se llegase a un pacto de no agresión entre competidores. Entonces no había leyes antitrust, Y tercero, fue un comportamiento de un político como era Félix Lobo.